para esto. Hicieron una fiesta, y menos mal que yo no me quedé ese fin de semana. Azúcar blanca y refina que están puestas los tendales. Bueno, mi nombre es Marina Ame, yo trabajo, le doy servicio a la Asociación de Quesero de Andalucía. Te vamos a intentar hacer en unos 15-20 minutos un proceso que en queserías tardamos alrededor de 8 horas. Entonces, la primera barbaridad es lo que acabo de volcar. Esto es una barbaridad. Tenemos 5 litros de leche pasteurizada de cabra, que lo hemos puesto aproximadamente a unos 37 grados centígrados, ¿vale? Lo correcto sería unos 32-33 grados el momento en el que añadimos el cuajo. El tiempo de cuajado en quesería suele estar en torno a la hora y media, ¿vale? Y nosotros lo vamos a cuajar en apenas un par de minutos. Este queso no nos lo vamos a comer. Empezamos a tener textura natilla. En queserías utilizamos 3 tipos de cuajo diferentes. Cuajo microbiano, que es el que hemos utilizado, que es el más barato, el que solemos utilizar para el queso fresco. Cuajo vegetal, que es el que da una textura más cremosa, el que solemos utilizar para tortas o para quesos bastante más cremosos. O cuajo de origen animal, que es el que solemos utilizar para quesos enzimáticos, ¿vale? ¿Cómo sabemos en quesería que es el momento de cortar la cuajada? Cuando se despega de las paredes. Si arrimáis por aquí... Ya mueve la perola y ya se... ¿Veis? Con una espátula de que tenemos en quesería solemos hacer un corte. Se ve que se queda el corte hecho. Y se queda el corte limpio, ¿vale? Pero ¿cómo lo hacía mi abuela cuando lo hacía en el cortijo con la olla? Metía una caña y si la caña se quedaba de pie, esto es que le pesa mucho el culo, pero si la caña se quedaba de pie, pues era el momento de cortar. Pues cortamos con unas liras, que son unos arcos de acero inoxidable. Nosotros hoy nuestro queso lo vamos a cortar con esto, que es del uso doméstico, lo más parecido que tenemos en... ¿Vale? Le hemos echado una cantidad de cuajo que eso es un despropósito. Lo que buscamos con el corte es separar la parte sólida de la líquida, ¿vale? Lo que queda es el suero. Con este suero lo que hacemos es requesón. Dice el refrán que buen quesero, mal requesonero. Metemos las liras, ¿vale? Dependiendo del tipo de queso que vayamos a elaborar,
cortaremos a un tamaño o a otro el grano. ¿Qué significa esto? Pues que si vamos a hacer un queso de corto periodo de maduración, el grano va a ser más grande. Y si vamos a hacer un queso de un largo periodo de maduración, el grano va a ser más pequeño, porque lo que vamos buscando es que pierda la mayor cantidad de agua el queso. Entonces el maestro quesero con sus manos va a saber cuánto tiempo tiene que estar recalentando. Pero ¿qué es lo que nos dice la norma? Pues que aproximadamente va a recalentar entre 3 y 4 grados por encima de la temperatura de cuajado y va a recalentar aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Al baño María. Una vez que tenemos el grano ya duro, ¿qué hacemos? Nosotros en quesería moldeamos. Y moldeamos con este tipo de moldes, que es con lo que hacemos los quesos enzimáticos. Lo vamos a hacer en estos moldes que nosotros en la asociación le llamamos autodesuerado. Estos moldes no hay que prensarlos. Si os dais cuenta, tienen unos boquetes bastante llamativos, bastante grandes. Perdón, este es el molde con el que hacemos nosotros el tipo Burgos. Muy bien. Espérate que escurra un poquito más. ¿Os dais cuenta la cantidad de suero que va perdiendo? Y ahí ahora lo ponéis encima de la mesa y lo dejamos reposar, ¿vale? Ahí tendríamos aproximadamente unos 200 gramos de queso. El cuajo, de hecho, incluso en la farmacia. En la farmacia hay un cuajo de uso doméstico. Los pistilos de la flor de la alcachofa es una de los cuajos vegetales que a mí me interesa muchísimo que veáis la cantidad de queso que nos salen de 5 litros de leche pasteurizada de cabra, ¿vale? No podemos elaborar quesos con leche cruda con menos de 60 días de maduración. Hacemos cata en la escuela de hostelería y un año me decía una niña, este queso sabe a anís. ¿Anís? Hinojo. La ganadería seguramente habría pasado por algún sitio donde había hinojo. Era un queso de leche cruda, el hinojo es muy persistente. Los quesos que podéis encontrar hoy aquí tienen un rendimiento quesero de 5-6-1. ¿Qué significa? Pues que para sacar un litro, un kilo de queso utilizamos hasta 6 litros de leche. Cuando nos vamos a una gran superficie nos encontramos quesos frescos con un rendimiento 1-1. ¿Vale? Por eso los precios que tenemos hoy aquí. Porque si ahora os dais un paseo y leéis el etiquetado, vais a encontrar leche, cuajo, cloruro cálcico, fermento y sal. No hay ninguna E. ¿Vale? Entonces, al ganadero hay que pagarle, al maestro quesero hay que pagarle. Por eso los precios que tenemos nosotros aquí no se asemejan ni de cerca a los que podemos encontrar en las grandes superficies, porque no es el mismo producto. Si os dais un paseo por una gran superficie y cogéis algún queso al azar, es posible que os encontréis ingredientes como, por ejemplo, fécula de patata. Es mucho más barato cuajar con puré de patata que hacer un queso con leche. Y como si fuera un molde de plástico, le damos la vuelta con un golpe seco y levantamos el molde. ¿Veis? Yo. Aquí tenemos cuatro maestros queseros, rellenen el currículum de cualquiera de los puestos. ¿Vale? ¿Qué es lo siguiente que haríamos? Que tiene una dificultad. Ahora lo metemos al revés en el molde. ¿Veis también? Porque. Vale, ahora lo dejaríamos para que comience la forma siguiendo de suera, ¿vale? A continuación, nosotros en quesería salamos en salmuera, que no es más que agua con sal. Si no tenemos sal en la corteza, el queso no va a cortezar, ¿vale? La corteza necesita de la sal para formarse. Una vez que lo sacamos de salmuera, lo oreamos para que escurra y si estamos hablando de queso fresco, envasamos y a la tienda. Suele tardar entre 24 y 48 horas desde el obrador a la tienda. Desconfíen de aquellos productos que tienen una vida útil muy larga. Hoy vengo yo a hablaros del queso, pero desconfíen de ese tomate que metemos en el cajón
de la nevera y no florece. Y vemos, ¿qué os llama la atención de este producto? Cambia de color, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta y le damos la vuelta, vais a ver que tenemos pegado a la corteza lo que nosotros en la asociación llamamos una aureola. A mí me gusta que comentemos, es la corteza natural. Los quesos cuando entramos en una cámara de maduración están llenos de moho, porque son los moho los que hacen que el queso madure. ¿A qué os huele? Madera. A mí me salen notas a mantequilla. Me sale también almendra, es que es muy cremoso. Funde en boca. Me sale la almendra. Este queso que vamos a probar es de la provincia de Jaén. Es un queso madurado en aceite. Cuidado, no es lo mismo queso madurado en aceite que queso en aceite. La corteza va a estar muy suave. Lo primero que notamos en nariz son los pungentes característicos de la leche cruda. Ya no salen las mantequillas, ya no salen los frutos secos, ya salen los pungentes. Lo probamos y es muy suave para hacer de grande maduración. Espectacular. El que vamos a probar ahora es un queso lácteo. Es un proceso de elaboración más parecido al yogur que al queso. Si lo olemos nos van a salir en nariz. Aroma muy, muy suave. Y este queso prácticamente no ha estado tiempo en cámara. Es un queso fresco. ¿Vale? ¿Lo probamos? Lo primero, cítrico. Yogur natural es espectacular. Suave, suave. Natas me salen también. Ensalada, gratinada. Este queso tiene un montón de posibilidades. Espectacular. Parecido a una torta del Casaro de la Serena, sin tener nada que ver con la torta del Casaro de la Serena. ¿Qué significa esto? Pues que estas tortas extremeñas son tortas elaboradas con leche de oveja cruda. Y este queso es un queso de cabra de leche pasteurizada. Suave, cremoso, muy equilibrado en sal. Pablo, ven aquí, que voy a hablar contigo, ven. Ay, 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 con tojita, sube más sopa. Con tojita, sube más tropa, sota, caballo y reyes. Lo traigo en tan buena ley, por cuando salta tierra, pone mi campo de guerra y en la cortina del muelle.